Bueno, me hicieron un pedido y yo de verdad feliz que me hagan pedidos porque me dan ideas de lo que la gente quiere ver y yo de mil amores te lo puedo compartir. Y es una experiencia de los saunas acá en Alemania. Oh. Yo la primera vez que fui parecía una recién bajada. Nosotros lo llamamos recién bajada a las personas que vienen de las alturas, pues, ¿no? Entonces, uy, está recién bajadita, quiere decir que no sabe nada de la vida. Y yo, sí, estaba recién bajada acá en Alemania, me lleva una amiga que me dice que se va al sauna. Y dije, wow, qué rico, vamos al sauna. Ya, pues, vamos. Yo no sabía nada, ella no me explicó absolutamente nada. Entonces, cuando llegamos, me dice, sácate toda la ropa. ¿Qué? Y ella me dice, no, pero estamos en jueves de mujeres, y no hay problema. Pero igual, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Que mostrar los mondongos. Que todo el mundo te los vea. Entonces ya con mucho temor me saqué la ropa y me puse mi toalla, pues, ¿no? Entonces entro al sauna y me siento con mi toalla. Cuando veo todititas desnudas. Entonces dije, no, yo no me voy a sacar la toalla, a mí nadie me puede obligar a sacarme la toalla, ¿no? Estoy desnuda pero con mi toalla. No, me dijeron que la toalla era para que yo me siente encima del lugar que era de madera. Entonces, como la madera se supone que atrae bacterias, yo tengo que sentarme encima de la madera. Pero dije, bueno, ok, me siento encima de la madera con mi toalla. No, te tienes que sacar todo. Pero ¿por qué? Ya. Yo me doy cuenta que acá tú no puedes hacer muchas preguntas ni estar muy, muy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Peor todavía, es mejor. Calladita se te ve mejor. Entonces dije, bueno, ya. Ves cada cosa. O sea, el ojo tú no quieres, pero el ojo se va, pues, ¿no? ¡Uy! Bueno, entonces, como era jueves de mujeres, entonces, como que más tranquila, pues, ¿no? Todas éramos mujeres, normal. Entonces, mi amiga me dice, ay, hay una parte, porque lindo el sitio, ¿eh? Tiene de todo: con música, relax, sin música, oscuro, con 80 grados, con 40 grados, con 20 grados, con agua helada, o sea, es una cosa increíble, es una especie de mansión, entonces, y también había piscina, entonces yo dije, bueno, teníamos que pasar para la piscina, entonces dije, como es de mujeres, voy a entrar a la piscina desnuda, me dice, no, y yo estaba entrando a la piscina, y dice, no, esta área es mixta, hay niños, hay grandes, entonces esta área, acá sí, tienes que usar. Yo no sé ni cómo se decía ropa de baño en alemán. Va de Stuck. Va de Anzug. Y decía, pues, mit va de Anzug. ¿Qué es eso? Era con ropa de baño. Yo ya estaba entrando desnuda. Entonces, en esa área era otra cosa. Bueno, entonces sigo en el área que yo estaba con mi amiga. Y me dice, mira, acá hay uno más privado, con música muy bajita. Y con losetas. Entonces, en la de madera entras sin zapatos. En la de loseta, sin zapatos y con toalla. Y en la de loseta entras sin toalla y sin sandalias. O sea, ya. Y mi amiga, gordita, se sienta así. Y me dice, ¿y qué tal? ¿Qué cuentas? Y yo, con las piernas abiertas, sentada, esto lo tenía en la barriga. Nosotros le decimos el caucao. ¿Por qué? Porque tiene el mondongo junto con la papa. El busto todo caído, una panzota de este vuelo, con todo lo que le dio Dios así, y ella con las piernas abiertas, así. Ah, encima, yo no sabía, acá no se afeitan acá. Ella me hablaba así, tenía pues acá la selva de Perú. Tremendos pelotes. Y yo, oh, y me pongo a ver, y de verdad. Peter está rojo matándose de la risa. Y veo que nadie se depila. Todo el mundo con un tremendo. Qué bueno, ya. Entonces, esa fue la primera impresión. Viejitas, viejitas, pero así con todo, caminando como. Yo de verdad
La primera vez pensé que estaba en un manicomio, porque todas caminaban desnudas. Las turcas más o menos que se tapaban, pero cuando entras te obligan a quitarte la ropa. Entonces, bueno, entonces un día me voy a la otra área, que es mixta. Entonces dije, como es mixta, mejor, ¿no? Porque ya estoy con ropa, todo el mundo está con su ropa, no hay problema. Pero había un camerín donde tú te cambias la ropa y veo una señora que se saca todo. Dije, bueno, ¿no? Cuando al rato estoy pues ya cambiándome, viene un señor completamente así, como Dios lo trajo al mundo. Así, imagínate que es él, voy a escenificar. Silbando, comiéndose su pan, pelado. Y yo, pero si esta zona es de mujeres o mixta, pero es porque se cambia acá. O sea, es que es una locura. Entonces ya ahora lo veo, hasta ahora oficialmente no he ido a la parte mixta, que es todos los días menos los jueves. Jueves es de mujeres, ¿no? Pero oficialmente todavía no he entrado, ni creo que pueda entrar, ni quiera entrar. Pero lo toma como lo más normal. Entonces después me estuve averiguando y para ellos estar desnudo es la cosa más normal. Ahora, yo no entiendo. Hay otro video que te voy a hacer con respecto a las fotos y los videos. No les gusta que les tomen fotos, no les gusta que les hagan videos, pero sí pueden caminar así, con las manos abiertas. No, ni Verstappen. No lo entiendo. Bueno, algo más de las saunas acá en Alemania. Y bueno, ya te quiero hacer otro video. Me encantaría aprovechar que todavía hay verano, hablarte de las playas FKK. ¿Qué será? Algo peor que un sauna. Bueno, espero que compartas este video, espero que te haya gustado, que hagas un comentario, qué te pareció, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¿Ah? Suscríbete, ¿eh? Auf Wiedersehen.